Estamos de regreso y mire, miles de ucranianos salieron a manifestarse en contra de la reunión entre su presidente Volodymyr Zelensky y su homólogo ruso Vladimir Putin, esto en París, para tratar de reactivar los diálogos de paz. Ve usted. Miles de ucranianos protestan en la capital para no rendir el país a los intereses de Rusia. Esta movilización ha sido promovida por los partidos de la oposición, entre ellos la formación del expresidente Petro Poroshenko. Los manifestantes que se han concentrado en el centro de Kiev esperan que el país no se pliegue a los intereses de Rusia en la reunión de este lunes. Nuestro objetivo es demostrar a los dirigentes y al presidente Zelensky nuestra preocupación en la lucha por el interés nacional. Exigen que no se permita la federalización de Ucrania, que el país no se desvíe del rumbo europeo y euroatlántico y que no se celebren elecciones en Donbass sin que se cumplan los requisitos de seguridad y desocupación. El nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne este lunes con el presidente ruso Vladimir Putin. Bajo el patrocinio de Francia y Alemania, el objetivo es tratar de activar los acuerdos de paz de Minsk. Aunque las expectativas no son altas, podría ser un primer gesto de acercamiento. Y para abordar este tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia. Mira, antes que comenzar el comentario, poner en realce que la persona que firmó los acuerdos de Minsk II, la segunda etapa de lo que era una propuesta de arreglo entre la parte oriental separatista y Kiev, era precisamente el cese al fuego. Mira, desde que se firmó en febrero este cese al fuego, siempre ha habido reportes de violaciones a dicho armisticio por ambas partes. Básicamente hay una ciudad que está en el centro de contención que se llama Debaltseve, en donde desde un principio ha habido conflictos. Esta se encuentra equidistante entre Lugansk, que es la capital de norte de la región separatista, y Donetsk, que es la parte sur de la región separatista. Se encuentra justo a la mitad y es ahí donde ha habido más fricciones. Pero mira, lo curioso de la protesta que viste encabezada por Petro Poroshenko es que es Petro Poroshenko la persona que firmó los acuerdos de Minsk, que está pidiendo ahora que no se respeten. ¿Qué fue lo que se firmó? Básicamente que hubiese elecciones en el Donbass y en Lugansk y que se respetara el sistema federalizado de Ucrania. Esto es, que las dos regiones quedaran integradas dentro de Ucrania, pero bajo un sistema federal. Eso estaba estipulado dentro de los acuerdos de Minsk II. De hecho, todas las otras regiones de Ucrania también funcionan bajo un sistema federado. Petro Poroshenko básicamente lo que está diciendo es que protesta en contra de sí mismo y de su palabra. Eso nada más como para remarcar que estamos a lo largo de un gran camino de absurdos. Era importante para Petro Poroshenko salir con un acuerdo firmado en aquel entonces, en febrero 15 del 2015, porque el apoyo del Fondo Monetario Internacional estaba predicado en que esa negociación tuviese éxito. En otras palabras, él puede alegar, y hasta la fecha lo dice, que firmó bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, que efectivamente, pocos días después de que se verificó el cese parcial al fuego, en donde toda la línea de contacto hacia el sur desde Debaltseve se pacificó, igual que toda la línea hacia el norte, que es la región de Lugansk, efectivamente se pacificaron, pero siguió habiendo punto de contacto, conflictos e intercambio de artillería de Ucrania hacia Donetsk y de Donetsk hacia Ucrania, precisamente en las ciudades de Horlivka y de Debaltseve. A partir de que no se respetó al 100% el cese al fuego, es que Kiev se ha negado a que se realicen elecciones que vaya a reconocer la autoridad central en estas dos regiones separatistas. Ahora bien, hay que recordar que en todo este proceso, desde el golpe de Estado en contra de Yanukovych en el 2014, a fines del 2014, siempre el tema ha sido el de que Yanukovych era la persona de las confianzas y de la popularidad en las regiones separatistas.
Esto es el peso demográfico y el peso industrial y económico de las regiones orientales fueron las que le dieron el gane a Yanukovych. Cuando el occidente de Ucrania le da el golpe de estado a Yanukovych, instalando a Petro Poroshenko después de un proceso electoral en el que las regiones separatistas ya no participaron, es a partir de ese momento en donde se reclama de parte de Ucrania que hay una invasión rusa a Ucrania, cuando el hecho es de que Petro Poroshenko nunca ha podido reconocer que hubo una organización autónoma regional que fue la que encabezó un líder que se llamaba Strelkov. Nunca Ucrania reconoció que había una rebelión orgánica de la gente que apoyaba a Yanukovych, que simple y sencillamente se negaron a aceptar el golpe de Estado. Bien, llegamos a este punto, Cecilia, en donde ahora Petro Poroshenko dice que no se debe de respetar ni el espíritu ni la letra de los acuerdos de Minsk II, que son los acuerdos que él firmó después de, fíjate bien, 3 días de intensas negociaciones en las que participaron Angela Merkel, Vladimir Putin, el mismo Petro Poroshenko y Emmanuel Macron. Todos estaban ahí, perdón, no Macron, Sarkozy. Todos estaban ahí durante 3 días de encerrona y de estar haciendo consultas. En otras palabras, Petro Poroshenko está queriendo generar una nueva plataforma electoral en donde básicamente diga, señores, todo lo que yo dije en su momento para recibir 40 mil millones de dólares, pues era una firma que no debíamos de respetar porque lo único que queríamos era el dinero y después íbamos a seguir en nuestro cometido de integrar a Lugansk y a Donetsk como regiones no autónomas de Ucrania. Entonces, mira, esta reunión tiene visos de poder avanzar ligeramente, no mucho, en el cometido de generar la pacificación de punto de contacto entre Ucrania y las regiones separatistas. Lo que no va a poder resolver Zelensky es el hecho de que la totalidad de la oposición, y tú pudiste ver las banderas en la manifestación, pertenecen a lo que ha estado llamando los norteamericanos la oposición democrática a Víctor Zelensky. Esta oposición democrática a Víctor Zelensky ondea banderas de Pravi Sector y de Svoboda, los partidos de ultraderecha afiliados al nacionalsocialismo alemán de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que hay una nostalgia en las partes más radicales del occidente de Ucrania por la bota nazi. Esto es un hecho cumplido que Estados Unidos constantemente hace a un lado y se hace de la vista gorda para no generar mala publicidad, pero es un hecho cumplido. Es por eso que llega Volodymyr Zelensky al poder, porque el resto de la población ucraniana realmente está harta de la radicalización de los discursos y sobre todo de la generación de una plataforma nazi dentro de un contexto europeo moderno. Eso es hasta donde vamos el día de hoy. Hay que esperar cómo se desarrollan las negociaciones. Yo creo que sí va a ser posible generar una plataforma en donde ya finalmente no haya intercambios de artillería y enfrentamientos militares entre las regiones separatistas y Ucrania. Pues por supuesto que estaremos muy pendientes de cómo va avanzando esta reunión. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por tu colaboración y nos vemos el viernes. Hasta el viernes, Cecilia. Muchas novedades en el frente norteamericano. Estaremos hablando del reporte Horowitz. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente inicio de semana. Y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Nos vemos el día de mañana aquí